se acerca a un escritorio donde hay una vampira de color frente a una pantalla. En la pantalla se ve una imagen de calor. ¿Qué ha estado haciendo? Las poseyó y ahora se las come. Lleva como 5 hasta ahora. ¿Quieres que aumentemos la seguridad? No lo capturamos. Nos dejó que lo trajéramos. ¿Entiendes? Voy a entrar. Danica mete su brazo izquierdo dentro de un lector. El lector escanea un tatuaje que tiene en su brazo. En la pantalla se lee acceso aprobado. Una puerta blindada se abre. Danica entra. En la imagen de calor, una silueta con cuernos se muestra alerta. Danica se muestra expectante. La puerta se cierra detrás de ella. Otra puerta blindada se abre y Danica entra a una habitación oscura. La puerta también se cierra detrás de ella. Un rastro de sangre en el piso. Danica, impactada, observa cadáveres de mujeres hermosas apilados uno sobre el otro. Observa a la criatura que salió de la arena chupando la sangre de una mujer. La criatura tiene cuernos en la cabeza y en los brazos. Camina entre las sombras. Luego emerge de las sombras con aspecto humano. No debiste despertarme. Tuvimos que hacerlo. Es un hombre blanco, corpulento, de cabello negro corto, de unos 30 años. Tu sangre, tu sacramento, puede liberarnos ahora. La sujeta del cuello. ¿Qué te hace pensar que me interesa? Tu gente te necesita. Mi gente, dices. La arroja al suelo. Ajá. No son más que sombras de lo que eran antes. Mira qué bajo han caído. El mundo ha cambiado desde tu era. Los humanos tienen un nuevo cazador. Blade. ¿Y quieres que lo mate, cierto? Sí. El titular de un periódico. Psicópata capturado en video. Whistler lo toma de un kiosco. Pero también voy a llevar este. Whistler le paga al encargado. Ese maldito necesita un nuevo hobby. Esperemos que no. El encargado del kiosco usa un parche en el ojo derecho. Mira hacia un edificio y hace una señal moviendo la cabeza. En un departamento, un hombre vigila con binoculares. Ray y Wilson dentro de un auto. El sujeto va hacia el oeste. Lo tengo. En el escondite, Whistler le muestra el periódico a Blade. Felicidades. Eres famoso. Alguien nos siguió. Tu rostro está en los periódicos, televisión, las noticias hacen el trabajo. Como si me importara. Debería importarte, con algo como esto. Matando a otro humano. El resto del mundo preocupado. Eres el enemigo público número uno. ¿Ya notaste la popularidad que ofrece esto? Maldición, Blade. ¿No ves que lo están haciendo? Iniciaron toda una campaña de relaciones públicas. Ahora no solo tenemos que preocuparnos de los vampiros. También tenemos que ocuparnos del resto del mundo. Te preocupas demasiado, anciano. Por eso aún sigo vivo, maldita sea. He estado haciendo esto desde que tú naciste, Blade. Eres como un hijo para mí. Y lamento ser un viejo para ti. Veo que tú estás solo, rodeado de enemigos. Me rompes el corazón. No podemos enfrentar al mundo solos. En el metro. Un grupo de jóvenes vampiro montan bicicleta y patineta. ¡Oigan! ¡Quiero algo de acción! ¡Vamos! ¿Qué tal ese sujeto? ¡Tú sabes cómo es esto! ¡Hermano y prostituta, viejo! ¡Vamos! ¡No soporto esto! ¡Quiero devorar a alguien! ¡Me gusta él! ¡Los gordos saben a chetos! ¡A mí me gustan! Esperen. ¿Qué me dicen de ella? Tiene cabeza de manzana. Puedo darme un banquete con todo su cuerpo. ¡No seas imbécil! ¡Solo escoge una y ya, caramba! ¡No, lo tengo, lo tengo! ¡Primora a bordo! ¡Ay, parece que nos conseguimos una cena completa! Una mujer camina por la estación cargando un bebé colgando de su pecho. Los jóvenes la siguen mientras ella camina hacia las escaleras mecánicas. Pollita. Uno de los jóvenes sonríe mientras se cubre el rostro con una máscara con una calavera pintada.